I'm sick and tired of the secrets and the lies. It is the secret symbol of the Illuminati. Mentiroso, mentiroso, la máscara, todo poderoso, o Ace Ventura, son algunos de los éxitos de Jim Carrey, este actor canadiense que no solo sabe hacer cine, que no solo es un ícono de Hollywood, sino que también tiene un don increíble, que es el hacer reír hasta la persona más amargada, más cerrada del mundo. Este hombre no solo sabe interpretar muy bien sus papeles en las películas, sino que tiene un sentido del humor que es realmente único e increíble. Y es realmente un ícono del cine actualmente, de Hollywood y de la pantalla grande. Pero en este video no venimos a hablar de la leyenda, de lo increíble que es Jim Carrey en el cine, sino que todo lo contrario. En este video vengo a hablarte, sí, es de Jim Carrey, pero no es del cine, no es de su talento en el cine, sino que de lo que Jim Carrey ha dicho y hecho últimamente. Este Jim Carrey, en un programa nocturno estadounidense, en un programa muy famoso estadounidense, es uno de los programas más vistos en la televisión estadounidense y es animado por un famoso, por un muy conocido conductor de televisión llamado Jimmy Fallon. En esta ocasión Jim Carrey fue invitado a este programa nocturno de Jimmy Fallon. Todo parecía muy normal hasta este punto, pero la forma de actuar de Jim Carrey ese día en este programa es realmente increíble y muy fuera de lo normal, muy fuera de lo usual. En este programa Jim Carrey reveló todo, absolutamente todo, acerca de los Illuminatis. En este programa Jim Carrey dice que los Illuminatis no solo lo mandan a él, no solo mueven los hilos de Hollywood, sino que también mueve los hilos del mundo. En este programa Jim Carrey desvela a los Illuminatis. Bueno, después de que Jim Carrey pusiera en evidencia todo lo que él sabía acerca de los Illuminatis en este programa de Jimmy Fallon, este programa nocturno de Jimmy Fallon, se iniciaría un completo infierno en la vida de este famoso actor canadiense. Bueno, ahora quiero compartirte la entrevista que le hicieron a Jim Carrey en este programa. Quiero que tú la veas y me digas qué opinas de esto. Don't know what this is. Right? Yeah. What is it? Come on, Jimmy. Seriously, the time is up. People are hip to this kind of stuff. I'm here tonight to blow the lid off it, to be the whistleblower. I'm sick and tired of the secrets and the lies. It is the secret symbol of the Illuminati, and you're a part of it, and it is the all-mocking tongue. It's the symbol of the all-mocking tongue. And I'm sick of it. I want everybody to be in on the joke, man. You know what I mean? Like, for years now, talk show hosts, people on television, people in sitcoms have been hired by the government to throw you off the track, to distract you, to make you laugh, and stuff like that, make you happy and docile so you don't know what's really going on. You know? And they get out there in the woods in a circle, naked, and they decide these things. And, you know, look at him. Look at him trying to come it up. It's hilarious. Hilarious. And, you know, and I'm sick of it. You know what they're trying to do? Ooh, they're trying to turn us into, you know, consumer drones or some sort. I just got to get this. Yeah, listen, I'm in the middle of blowing the lid off some money.
I think people will enjoy Dumb and Dumber this weekend. And that is what I thought you were about. We should all go to the theater. We should all go to the theater tomorrow and see it. Indeed. Because we could use a good laugh. Ha, 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 ha. Semana después de que Jim Carrey hiciera estas declaraciones y pusiera en evidencia a los Illuminatis en este programa de Jimmy Fallon, se desató el infierno. Semana después de que Jim Carrey pusiera en evidencia a los Illuminatis, falleció su esposa, su ex novia, en circunstancias muy extrañas. Se dice que murió por una sobredosis. Pero lo extraño no es esto. Lo extraño es que alguien inculpó a Jim Carrey de la muerte de su ex novia. Lo extraño es que, ¿por qué? Podría ser en cualquier momento que su esposa moría, pero fue justo 2 semanas después de que Jim Carrey hiciera el símbolo Illuminati y pusiera en evidencia a los Illuminatis en el programa de Jimmy Fallon. Simplemente hay cosas que no se pueden hablar en Facebook.